mundo. Ok, los quito del aire, seguramente se escucha raro. Y déjenme les cuento que hace rato me desperté. Son como las 3 de la tarde, o sea, está de más decir que hace mucho rato me desperté. Esta cámara se está acercando. Necesitamos que se aleje. Nada, el punto es que ya hice desayuno porque nos despertamos tarde. Estamos despertándonos tarde. Hoy se va a comenzar una dieta, régimen, rutina, una cosa súper rara. Con un entrenador hasta de Colombia, el hombre. El punto es que, como que, déjenme, me siento aquí. Últimamente no hemos entrenado como lo hacíamos y me desperté súper tarde hoy. Simplemente hoy limpié. Yo sé que les debo un mini tour de la casa. Se lo voy a hacer pronto, pero no es ahora. Y di que me tapé la ojera y me puse algo. Y no he podido ponerme todavía nada porque miren la boca. Ya se me está como secando esto, pero todavía no me puedo poner labial ni nada. Y bueno, en fin, el punto es que hoy es viernes y como no tenía mucho trabajo que hacer, hoy está, pueden ver, como nublado. A mí me gusta siempre grabar con mucha luz. Decidí ir a Home Goods. Me encanta Home Goods. Hay uno en específico que me encanta. Y voy para ese, vamos, Valentina y yo, y por allá mismo vamos a comer. Queda un Olive Garden súper cerquitita y vamos a comer eso. Y bueno, no sé si recuerdan que en el último video les conté que yo dejé la cosa de limpiar los baños, botar en el otro apartamento y no hay. Eso es algo muy necesario. Y las toallas las dejé también botadas porque estaban como viejas. No quería traer eso para acá. Y compré unas toallas en Home Goods que no sirvieron para nada. Son de este tipo de toallas que tú te secas y queda mojado. O sea, no secan para nada. Y a Wisin no le gusta y se está secando con mi secador de pelo. O sea, se quita un ching y después se hace así con mi secador de pelo. Y esto no puede continuar de esta forma. Así que vamos para allá. Yo, Valentina, también está lista. Ambas desayunamos hace rato. Más no hemos comido, así que tengo mucha hambre. Y bueno, pues, nos aguanta una aventura. No, mentira. Sí, en fin. Déjenme les muestro mi outfit porque luego quedo de mostrárselo y nunca se los muestro. Va a ser el lugar de mostrar outfits. Tengo puesto esta chaqueta que la iba a vender en un bazar. Voy a hacer un bazar, pronto les aviso. No sé si lo haría aquí en Estados Unidos o en República Dominicana. Yo no sé qué tanta gente iría si lo hago en Estados Unidos. Así que I'm scared. Creo que iría a Santo Domingo a hacerlo. Y bueno, puse esta chaqueta que le iba a sacar para el bazar. Y luego la vi como coqueta y dije, no, déjame quedármela. Entonces me la puse hoy. Este pantalón que está demasiado cool. Está irreversible. Es un slouchy. Miren, tengo la mano aquí. Es bien cómodo y bueno, ando con ese pantalón. Este topcito que me lo compré en Zara hace unas semanas. Estos tenis que estoy a punto de venderlos en Depop. Eso yo no creo que yo lo haya grabado. Yo lo compré hace como 3 semanas. Porque quería unos tenis que fueran bien cómodos. Le voy a hacer la historia de una vez. Resulta que cuando fuimos a la tienda, la muchacha nos dio todo equivocado. Yo andaba con mi cuñada y con mi suegra. A mi cuñado le dio un tenis de uno y otro de otro, dos modelos diferentes. Y a mí me dio el size equivocado. Y luego fui a cambiarlo. Y el que supuestamente me quedó, en el momento me quedó bien. Yo no sé, díganme si ustedes saben si a la gente se le encogen los pies. O sea, se le puede hinchar o no sé. A mí, yo supuestamente yo no sufro de pies hinchados. Pero ese día el tenis me quedó bien. Y ahora me lo pongo y el tenis me queda apretado. Miren las plantillas ahí. Esas son las plantillas. Quito mi mano. Esas que están ahí son las plantillas. Le saqué la plantilla. Y ando con el tenis así. Conchale, yo no quiero andar con un tenis sin plantilla. Pero era la única solución para poder ponérmelo. Y creo que lo voy a vender en tipo. Porque me queda como chiquito. O sea, sin plantilla me queda bien. Pero no sé si realmente quiera quedármelo. Y bueno, la carterita. Ustedes saben que te va a ser mi nueva bebé. Hasta que me aburra y coja otra. ¿Y qué más? Y ya, y el pantalón está disponible en reversible, así que entren. Siempre les dejo el link allí debajo. Ustedes me apoyan hasta siguiendo la página, dando like, comentando y todo. Y nada, señores, viéndome bien, yo estoy como tan fea. Porque, bueno, yo voy a tener mascarilla. Pero no sé, tener esta boca así es horrible y no me puse base ni nada. Y mis cejas, tengo como 3 meses que no me hago nada en ellas. Y nada, pues me voy porque tengo hambre. Seguimos hablando el rato. Miren quién va demasiado contenta. ¡Qué caos, señores! Resulta que Valentina viene con un candy, pero vio algo tirado en el piso y se lo iba a entrar en la boca. Yo no sé si ella se lo llegó a entrar, a punto de que ella venía caminando detrás de mí y yo le voceo, ¡no!
Y se asustó tanto que empezó a llorar, pero ay, fue mi susto de que se entre algo del piso. Ay, no es fácil, señores, con este COVID. Y bueno, en fin, diantre, eso sí me duele ahora. Me asusté demasiado, fue. Que, qué sé yo, se entró algo en la boca raro. Y pobrecita, empezó grito, 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 grito. Señores, llegamos. Yo le di lápices de colores y le grito, esto lo dan aquí, en el bar, cuando uno entra, porque ellos saben cómo son los muchachitos. Y ahora voy a hacer. Salimos de comer y es aquí mismo que queda todo. Me voy a parquear ahora para entrar a Home Goods y les cuento que mi pasta la dejé igualita porque de aquí a mí me gustan los pancitos. Me comí dos y ahora mi boca sabe mucho a ajo, me imagino. Ay, perdón, no se veía ahí que debe oler a ajo. Yo con la mascarilla, esto fue una mala idea. Yo me tomé una Coca-Cola y la pasta, señores, igualita. Y nada, bueno, pues ahora buscar un parqueíto para entrar a otra tiendita que me gusta mucho también, Nordstrom Rack. Miren, señores, entré a Bloomingdale's Last Call se llama. Y miren todas las cosas que tienen aquí. Miren, esto costaba, es mucho, 1400 y le está en 999. 799. Y así súper más barato que en las tiendas. Y aquí siempre tienen cosas de diseñadores mucho. Miren esto. Y para niños. Tienen demasiadas cosas. Valentina anda súper feliz con un cepillo. Miren. $59. Candy. Valentina está haciendo un berrinche, se le cayó su candy y obvio no lo vamos a recoger del piso. Y estoy buscando la toalla, yo siempre uso estos colores, siento que van más con mi baño. Pero el problema de la última es que no se cava, así que tengo miedo ahora escogiéndola. Nunca he escogido, este como un gris, un color así, así que no estoy tan segura. Ay, Dios mío, pero dime, vale. Estoy entre esta. Creo que me voy a llevar las tres. Ya, mi amor. Vamos a buscar una allí afuera, ven. Señores, yo nunca había venido a un lugar y comprar solamente lo que vine a buscar. A mí me gusta venir a este Home Goods. Yo no sé si te lo pueden ver. Está Home Goods. Entonces aquí está Bloomingdale's. Y más para atrás está Nordstrom. Primero entré a Bloomingdale's, pero entré sin el coche de Valentina. Así que fue un desastre. Valentina corriendo por toda la tienda. Y yo, no, no, no. Vamos a lo que vinimos. Entonces ahí sí nos fuimos. Entramos, mejor dicho, a Home Goods. Nada, o sea, nada. Yo compré dos toallas, compré la cosa esta del baño y compré una cosa como para tres jabón de mano. Y aparte de eso, bueno, pues me compré ahí. Ah, ustedes saben que yo compré como una cosa de batir los tragos. Yo no hago trago, pero quiero empezar a hacer como traguitos chulos. No sé, estoy viendo mucha gente que lo hace y yo dije, se ven riquísimo. Pero yo no tenía como el batidor de tragos, así que me compré uno por $7, porque estaba barato, lo compré en verdad. Y, ay, pues esto, señor, yo tengo este lado de la carinchao. Solo ese lado. Te puedo ver. Y entonces ahí sí entré a Bloomingdale's, ahora como tranquila. Y me compré un pantalón. Me paré a comprar un café. Amo que Starbucks por mi casa tiene un drive-thru. Y miren esta. Por mi casa no, porque para hacer esto yo tendría que meterme a Hanway, después doblada, después venir para acá. Solamente cuando voy para mi casa, es total. Y miren a Valentina. Yo creo que ella hizo ese berrinche en la tienda porque ella tenía sueño. Y Valentina casi no duerme de tarde. Pero cuando duerme, le da este que te ya se pone loca. Empieza, se pone súper incómoda. Un niño con sueño. Y sí. Ahí viene mi café. Thank you. You're welcome. This time, just hazelnut latte, right? Yes. Okay, thank you so much. You Or are so. French vanilla latte. That's it. Thank you. Thank Have you. A nice Bye. Day. You too. Take care, you too. Thank you. Ay, ella fue tan dulce. Me ayudó a escoger el café porque yo nunca había probado eso. Hazelnut, creo que así se pronuncia. Le compré esto a Valentina. Ella tampoco lo ha visto. Esto es para dibujar el alphabet. Ella ama el alphabet. Y esto como de agua según lo que leo y se rellena y se pueden dibujar varias veces. Entonces por esa razón se lo compré. Es algo para que aprenda.
También me compré esta cosita para poner el jabón de la ducha. Y el de la ducha, entonces cogerlo para la mano. Hay un show. Y por cierto, acabo de recibir un paquete de Murad. Amo esta marca demasiado. Y me mandaron un... Y lo lindo del caso es que yo me compré esto la semana pasada. Y me mandaron uno ahora. Es como para vapor para la cara y te abre los poros. Y está demasiado cool. Me lo mandaron. Ah, esto es una vela. Okay. Wow, miren. Ese es como para un home spa. Este es el producto nuevo, ya yo lo había visto en redes sociales. Cuando vi el cuando vi la caja ahora, porque venía con el nombre de ellos, supuse que era ese. Entonces viene con esto para la cara, para el cabello, esto y la velita. Y bueno, sigo sacando. No lo puedo creer. O sea, yo le dije a ella que yo no quería esto y ella me lo cobró como quiera. Déjame ver en qué lo utilizo. Me iba para poner, no sé, el aceite aquí o algo así. Yo lo tomé allá y después como que medio me arrepentí. Le dije, ok, no, por favor, no me lo pongas. Yo creo que ella me puso todo lo que yo le dije que no. Well, miren lo que compré. Esto era lo que le decía para los tragos. La tapa anda por ahí. Venme. Y, señora, les cuento que yo gasté $87 en Home Goods en mi vida. Yo había gastado tan poco dinero. Cuando voy a lugares así, yo siempre me pongo como loca y compro, compro, compro. Pero como le dije, no había como mucho que comprar. Me compré esta sabanita. Y esta sabanita la compro porque aquí de noche en el mueble me da mucho frío. Entonces, esta es chiquita. Y ya puedo quitar esa que tengo ahí de pink, que ni me gusta. Esta como que se pierde con el mueble. Yo siempre la pongo aquí, de este lado. Pongo la del pink. Y ahora voy a poner esta. Miren, se pierde con el mueble. Dígame, señor, ¿ustedes creen que es justo que yo tuviera eso ahí? No, no es justo. Esta la dejo para la habitación de Valentina, a ella le gusta mucho. Y bueno, así se ve mi outfit, por cierto, sin el abrigo. Creo que así se ve mucho más lindo. Y yo no sé por qué yo me veo tan fea hoy en cámara. Ok, yo fea estoy, pero el outfit está bonito. Y el outfit como que no se ve muy lindo, ¿no?, hoy en cámara. Pero nada, el punto es que ya eso es lo último. Estoy dejando todo esto aquí para botar la basura. Voy a tapar la etiqueta. Ahora, miren lo que yo me pedí. Ya tengo un tiempito con esto. Es de Amazon. Y les mostré por Instagram lo que hacía. Pero bueno, se lo voy a enseñar por aquí también. Sirve para tapar las etiquetas de las cajas. Después de la estafa, yo estoy como asustada con todo. Y le pones esto encima a todo. Y se tapa tu nombre, tu dirección, todo. Esta eléctrica hace que se tape. Voy a tapar la etiqueta del envío de esta. Ahora... Antes, oh my god, boto los aretes. Antes de botar la caja, siempre hago esto. Me compré estos aretes que ya lo iba a botar, ¿vieron? Estos fueron en Bloomingdale's. Yo no tengo arete así, yo nunca uso arete así, pero tenía curiosidad. Costaban $32 y lo compré en $14. Bueno, señores, así básicamente queda. Se pueden ver cómo estaba el tracking number, pero es imposible ver lo que decía ahí. Y esta cosita me gusta mucho. Cuando yo la compré, porque yo tengo tiempo con esto, yo la empecé a usar hace después de la estafa, pero yo tenía tiempo porque con esto cuando lo vi en TikTok, porque para el colmo lo compré por, miren qué belleza, mi view de la cocina, cuando lo vi en TikTok. El punto es que esto se le inyecta la tinta por aquí, por ese hoyito, y trajo como dos cositos extra de tinta, y eso hace tanto que se ha perdido. Entonces ahora tengo que ver si puedo comprar las tintas separadas, porque se está como acabando. Pero es demasiado cool. Le voy a dejar el link allá abajo por si acaso les interesa. Está muy cool. Señores, todo tiempo de estafa, vamos a cuidarnos todo. Y bueno, ya que estoy sacando, déjenme enseñarles lo de Bloomingdale's. Me compré este pantalón, no sé, se siente de muy buena calidad. Costaba $78 y lo compré en $40 de la marca Aqua. Yo nunca había visto esa marca. Esto también fue de ahí. Y esta blusita la compré por la calidad. Se ve de tan buena calidad. Tiene hombreras, aunque a mí no me gustan las cosas con hombreras, pero se ve tan buena. Y miren, costaba $168. Me la compré en $24. Yo no sé si esto es cierto, pero wow. Wow, wow. Y me compré este topcito para usarlo como traje de baño. Este me costó $19. Y también creo que se puede utilizar como para el gimnasio. Y por último, este otro. Este me costó como $12. Yo lo tenía en negro también. Y después lo saqué. ¿Por qué yo tengo que comprar así? Si no sé si de verdad me va a gustar. ¡Vamos! Más duré yo quitándome el abrigo que poniéndomelo. Llegó Wisi. Y vamos para el súper. Y miren con quién.
I mean, obvio que Valentina va, pero miren, aquí ya sigue durmiendo. That's so bad. ¿Vamos? ¡Vamos! Ha sido la mejor iluminación de la noche, yo creo. Miren, la retoñita. Uy, sí. Y llegamos al supermercado. Nosotros compramos en Trader Joe's. Miren las flores que cogieron. No son flores, flores, yo no sé. Esto es una experiencia increíble para ellas. Venía a ver su fruta en tiempo real. Upsi. ¿Esto es lenteja? Brown rice. Ay, crema. ¿Y cuál es la diferencia de ti, esto? Organic brown rice basmati rice. Yo no sé cuál es la diferencia. Pero este es más caro, debe ser más bueno, ¿no? Y also, I need rice. Yo le digo a todo el mundo que esta vida es una y que yo no soy modelo. Es fisioculturista. ¿Así se dice esa palabra? I have to enjoy my life. Tú necesitas cranberry, no jugo de cranberry. Porque ¿es cranberry tú? No, es un puño de cranberry. En la casa hay cranberry seco, que es lo que se le echa como a la avena y cosas así. Pero no es jugo de cranberry. A ti no te han mandado de jugo. Solo. Ahora Wizzy se desmontó en Michael's. A ver si puedo conseguir el spray. ¿Recuerdan el spray que vinimos a comprar esta semana? Ay, Dios mío, mi cara está horrible. El spray que vinimos... Toma, vale, mi negra. El spray que vinimos a comprar la semana pasada, hace como 3 días, qué sé yo, en el último video. Y no lo compramos, entonces vinimos ahora. Y un pronto antes que sirve, empezó a las 8:42. Estoy hablando con Abril. ¿Ustedes la conocen? Abril 2 Makeup. A mí me encantan sus casos. Y yo muerto la risa con ella. Es súper nice. Tienen que seguir a Abril, a Miriam y a Vanessa. Son mis amigas hasta aquí de YouTube. Yo no tengo... Bueno, ustedes se han dado cuenta. Porque tú sabes. Espérate. ¿Eh? ¡Párate! Ah, ok. Que yo no soy de tener muchas amigas, pero a esas tres mujeres las adoro. Y nada, estoy esperando que Wizzy llegue. Se desmontó ahora mismo, por cierto. Y esa era esa luz roja que se ve ahí. Era el TJ Maxx. Ah, no, esa no, la de atrás. Que yo estaba... Que estaban todas las cosas Gucci. Oh, wow. Iba a ser yo suapa de montarme, pero no. No. No, vamos a huir. A gastar dinero. Señores, teníamos antojo de comer comida japonesa y fuimos al restaurante y son las 9:20. La cocina cierra a las 9. No tuvimos que ir. Yo estaba haciendo cocote con esa comida. Y no, estoy en el carro porque como Wizzy fue a comprar el spray por fin. Está afuera pintándolo. Y no quiero coger ese olor porque me duele la cabeza. Y nada, para casa a cocinar, hacer una sopa boba, hacer. Buenos días, señores. Les cuento que, bueno, nos despertamos hace rato. Wizzy se fue a trabajar. Hoy es sábado. Hoy es sábado. Ok, ya me pongo seria. Nada, ahora voy a arreglar la cama. Mi pijama. Una ropa que lavé. Hoy tengo que lavar también, por cierto. Y tengo demasiadas cosas que contarles. Por ejemplo, les dije por Instagram, pero por aquí es donde hablo más de este tipo de cosas, que este mueble de aquí, todo esto, bueno, aquí hay varios. Esto es una gaveta, se llama Alex, la pequeña. Otra Alex. Y esto de aquí es solamente como el tope, la madera se levanta. Lo voy a cambiar y el espejo también viene por separado. Y ya siento que no va como con la habitación. Esa esquinita de allá me gusta, pero no me mata. No sé qué más le voy a hacer aquí. Puse ese espejo ahí. Esta cama siempre me ha encantado mucho. Pero siento que esto no va como con la habitación. Así que anoche ya me decidí a pedir un mueble. Yo estaba pensando en uno de Urban Outfitters. Y yo estaba demasiado feliz. Me pongo aquí. Por lo menos para salir un ching. Yo estaba demasiado feliz con ese mueble. O sea, como un vanity desk. Porque era del color de la cama. Como ese marrón. Y tenía 3 gavetas. Porque quiero un vanity que sea lindo. Pero que por lo menos tenga algunas gavetas. Porque, bueno, pues mi maquillaje. Y ya lo iba a pedir. Costaba 300 y algo mi budget para comprar esto.
era como menos de $500, de 500 para abajo. Y ese estaba perfecto en ese bulge, o sea, cabía perfecto. Pero bueno, cuando ya lo voy a ordenar, me doy cuenta que es que dice que va a estar disponible el 22 de junio. Y que aparte de eso, tenía que darle de 2 a 4 semanas, o de 2 a 6 semanas, para que lo enviaran. Entonces eso venía llegando como julio, tipo agosto, algo así. Y a mí me urge cambiar esto, porque yo soy de la gente que si quiero cambiar algo, tengo que hacerlo de una vez. Si duro mucho, bueno, pues luego me desanimo y me quedo con este ya. Y pedí uno, que tenía viéndolo como un año en Pinterest. Pero sentía que era mucho dinero. Me salió como en 800 y algo, creo que fue. Pero está demasiado hermoso. Me salí de mi budget, pero no sé. Wisi me dijo, tú lo das por una cartera o por unos zapatos. Págalo por algo que tú vas a tener en tu habitación y que va a ser muy cool. Solo por eso accedí. Se lo voy a enseñar ahora. La foto está demasiado chulo. Es de unos diseñadores emergentes. Demasiado ápero. Sus piezas son obras de arte. Yo estoy demasiado feliz. Dice que lo envían de 2 a 5 días después de hacer el pedido. Hice el pedido hoy, temprano, y estoy demasiado emocionada. Y bueno, ya con eso la habitación estaría casi lista. Tengo que cambiar esta silla, porque esta silla ya no iría con ese tipo de mueble. Y tengo que buscar una. Y por otro lado, para que vean que no estoy exagerando, mira Valentina dónde la tengo allí. La estaba desenredando, mírenle los dos moñitos. Para lavarle el pelo. Yo la desenredo primero y le hice un helado. Yo compré unos molders. Miren, aquí le voy a enseñar. Estos de acá, donde ella le encanta demasiado el ice cream. Y yo no puedo estarle dando ice cream cada vez que ella quiera, porque ella come muy mal. O sea, ella no le da apetito de comer como comida de verdad. Y le compré esto en Amazon. Y ahí le pongo jugo del que le doy, jugo de naranja. Le pongo fresas picaditas. Miren, y ella jura que está comiendo ice cream. Y siento que tiene menos azúcar. No es lo mejor, pero es mejor que el de la calle. También subí este carrito porque voy a empezar a sacar paquetes de reversible. Pero bueno, déjenme les muestro la habitación de Valentina. Miren. Este es el desastre hecho habitación. Su habitación es lo último. Miren su closet. Todo esto yo tengo que arreglarlo. En realidad la casa no está arreglada. La casa lo que está es los regueros escondidos. Eso es lo que pasa. Y bueno, esta habitación está tan mal porque tengo que comprarle la cama. Quiero comprarle, no sé, es como decorarla, hacerle un makeover a todo esto, porque quiero hacer la transición ya de cuna a cama. Les voy a enseñar ahora las opciones que tengo. Y bueno, aquí también está la cocina de IKEA de niños, ¿saben? Bonita. Porque ella la que tiene es esta, la chiquita, y se la vamos a cambiar por una más grande, porque ella juega mucho con esto. Y para que sea tipo decorativo. Este mueble, no sé si entrarlo al closet, porque ahí tengo su ropa, es muy cómodo ese mueble para su ropa. Entonces no sé si entrarlo simplemente al closet. Ahora siento que la televisión va a estar muy alta. Ay, no, esto es un caos. Pero bueno, en fin, les voy a empezar a enseñar la cama que tenemos. Ese cuadro se va también, no hay dónde ponerlo. Les voy a enseñar las camas que tengo de opciones para ella. ¿Qué dices? Mami. ¿Qué pasó? Ice cream, rico ice cream. Ok, señores, miren. No, esto no. Les voy a enseñar las opciones que tengo como de cama. Esta. Yo quiero una cama que sea barata, porque nosotros hicimos lease en esta casa como de un año y algo. Y no sé si realmente volvamos a renovarlo, porque ya como que después que nos mudemos de aquí, o sea, ya después, yo no sé, ya yo quiero una casa, no sé. Ay, por cierto, miren que le quedaron las flores de ayer. Demasiado linda. Pero bueno, en fin, el punto es que yo en cosas así como la habitación de Valentina no invertiría mucho, porque son cosas que yo sé que la dejaría botada. Miren esta, la de IKEA que yo quería una de IKEA, era para empezar. Costaba como 180, pero está sold out en todos los estados cerca de aquí. Y no me la pueden traer y no sé cuándo vendría. Y me urge arreglar esa habitación. No puedo ver a Valentina así. Esta es otra opción, pero vendría siendo como tipo una cuna. No me mata. Esta a mí me encanta. Para decorarle su cuarto así como muy de mujercita. Pero el problema es que no tiene como nada aquí en los lados. Y siento que se podría caer. Miren qué bonita. Y el precio está súper bien. Nunca la compraría blanca. Valentina es muy cochina. Pero está bonita. Esta es otra opción, súper básica, y estoy entre Montessori. Yo no tenía idea
de nada de esto Montessori. Yo pedí ayuda para ustedes en Instagram. Mucha gente me dijo, decórale la habitación así, con la cama Montessori y todo. Al parecer, hasta donde entiendo, Montessori es como un estilo de decoración, creo yo. Y cuando pongo camas Montessori, me salen camitas así, súper cute. Y aquí sigo buscando. Esta página se llama Wayfair y no sé, mi mamá me dijo, cómprala ahí, que son baratas. Miren qué linda. Porque hay una que se llama WSO, que esa me encanta, pero las camas cuestan mil y pico. Y ahora le voy a enseñar el mueble que pedí. Esta página, oh my god, es demasiado cool, pero es cara. Ese mueble de ahí es precioso y cuesta casi $4,000. Eso es demasiado, miren. Ah, no, $3,295. Es bello. Pero bueno, el que yo pedí fue este. Miren qué hermosura. Ok, ¿qué le pasa a esto? Miren qué cosa más bella. Me gustó porque tiene una, dos, tres gavetas. Y como que esta parte de aquí, la acerco, se ponen como productos también, creo. Viene con el espejo, la silla no, la silla cuesta $200 aparte, 198 creo que cuesta. Es mucho dinero, yo siento que es caro, díganme tacaña como ustedes quieran, pero es caro. Este es el precio, más el envío. Y es demasiado cool. Pero miren los reviews, ya, muy bueno. Y es pequeño, es moderno, es simple, minimalista, es muy yo, me encantó. Tengo toda la tarde, literalmente toda la tarde, más de 4 horas empacando todas las cosas de reversible. Yo no sé por qué me ha dado, bueno, sí sé, lo que pasa es que donde tengo la ropa, el mini almacén, está hecho un desastre. Entonces conseguir los pedidos se me está haciendo muy complicado. Son como las 8 y algo de la noche, yo empecé como a las 5. Eso sí, haciendo pausa obviamente, miren. Me lavé el pelo, tengo que pasarme todavía un chingo a la plancha porque me quedó como con un poquito de frizz. Le lavé el pelo a Valentina, hice comida, todavía ahí quedó un poquito. Estoy esperando a Wisi y estoy terminando de hacer las últimas 3 órdenes, pero hay un problema. En esta orden hay un pantalón que no lo encuentro, no lo encuentro por ningún lado y tengo ya más de 40 minutos dando vuelta buscando este pantalón y no lo encuentro. Lo peor del caso es que está sold out, o sea, no tenemos más. Vienen más en camino, pero no han llegado. Entonces no lo puedo decir a la clienta. Oh, solamente espérame. Good morning, señores. Buenos días. Para ustedes, bueno, para mí. No sé, no sé ya cómo va este vlog distribuido. La cosa es que hoy es domingo. Hoy está así. ¿Se puede ver? No se ve nada para afuera y no, solamente se ve la gotica cayendo. Está lloviendo so hard y son las 2 de la tarde. Bueno, en realidad las 1:52 y ahora vamos a ir a desayunar. Yo tengo demasiada hambre y el lugar que vamos es un lugar que siempre está lleno, siempre. Solamente quiero como algo aguantar un ching. Voy a hacer un poquito de este jugo y ya Valentina está lista también. Wisi se está cambiando porque el plan de hoy es estar en casa todo el día. Él está pintando. Miren, ese cuadro lo está haciendo ahora y tiene su setup montado. Miren, la pintura, aro de luz, todo. Él está pintando ahora a Jack Veneno. Y lo curioso es que eso es un luchador dominicano, para los que no saben. Y se murió la semana pasada. Él había empezado el cuadro antes de eso. Y bueno, no lo pudo terminar. Maybe, no sé si él lo hubiese visto, pero bueno, no lo terminó cuando estaba vivo. Y ahora lo va a terminar después que se murió. Tiene como una semana, creo que se murió una semana y algo. Y nada, me voy a ver mi jugo. Miren el outfit de Valentina. Miren qué linda está Valentina. Ven, negra, enseña tu outfit. ¿Qué pasó, preciosa? Los animals. Enséñalo, mami. ¡Wow! La granja, el caballo. Miren, eso está muy cool porque se pone en inglés y en español por este botoncito. El ganso. La cabra. El burro. La oveja. La... Señores, esta es la segunda vez en este mes que venimos a este lugar. Y la hora de espera para que terminen son 2 horas. Adivinen, vamos hasta Chipotle con pio. Tengo demasiada hambre ya.
decidido. Vamos a comer chipotle. Miren cómo está esto de carro. No sé si. Miren, esto es. Es que no hay parqueo y se están parqueando como este. 2 horas. 2 horas de espera. Aquí, nos den una mesa. Y después el tiempo para comer. O sea, vendremos comiendo como a la. Como a las 5. Son las 2:30. Valentina, que estaba tan emocionada. Señores, tanto nadamos para morir en panda. Ay, no, no se enfoca, pero bueno. Anyways, a mí me encanta panda. Ni siquiera se puede comer aquí, así que para comérnoslo en el carro. Son las 3 de la tarde, ya. Casi las 3. Bueno, las 3 y 2. Me duele mucho la cabeza ya. A este punto. Miren lo que viene aquí, es como comida, esto yo no sé, esto es japonés o esto es algo bueno, asiático, no sé. Tenemos que ver, bueno. Vamos a comer en el carro, porque tenemos demasiada hambre y me duele la cabeza, tú aburrida. Cuando tengo hambre. Somos 3, hay 3. Yo soy la tutora de Valentina, yo tengo que administrar a ella. Lo pasa para acá. Así funciona la vida. Ve, yo creo que yo estoy durmiendo más. Me duele eso, ¿no? Yo pensé que tú me decías que estaba preñada. ¡Ay, Dios mío! Y yo estoy como loco. Yo creo que yo estoy durmiendo mal. Yo creo que yo estoy preñada. Bueno, en verdad, como que... ¡Ay, Dios mío! Ay, no, 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 yo no quiero muchacho ahora. ¿Qué tú quieres comer? Leche. Leche y dona. ¿Cuántos años tú tienes? 2. Leche. 2. Ay, Dios mío, que lo quita mi bebé. Upsi. Donas. Toma. Mira. Me da mucha hambre. Vengan los raspaditos. Miren qué chulo está esto. Miren, esto es un marcador que se le echa agua y cuando lo pasan entonces se convierte en color. Entonces eso es reusable. ¿Qué es eso de que raspadito? Pencil. Yes. Ay, Dios mío, yo tengo un dolor de cabeza. ¿Y ustedes saben por qué? Que me he tomado café. Ya se va. Demasiado, demasiado, demasiado. ¿Cómo chupé eso? ¿Y la greca? Yo soy la greca. La de café. Un hombre que no puede ver ni siquiera café. No le gusta para nada. Ok, voy a preparar mi café. Y mi plan es llevar a Valentina para el playroom por lo menos 30 minutos. Ok, la pobre. Señores, estoy editando el vlog y lo que me estoy dando cuenta es que está demasiado, demasiado largo. Llevo 39 minutos con el outro, me imagino que va a ser mucho más largo. Pero bueno, lo voy a dejar así. Si llegaron hasta el final, hasta esta parte, por favor díganme qué tipo de videos prefieren. ¿Los vlogs más cortos o largos así como este? Siento que es demasiado para mi gusto, tal vez. Pero ustedes son los que saben al final. Y nada, seguimos lo mismo. Ya Wisi está allí pintando hace rato. Valentina anda correteando por ahí. Yo estoy editando. Se me ha calmado un poquito el dolor de cabeza, no mucho. Pero bueno, también el periodo que se me está quitando. Nada, nos vemos en el. Y aquello. Nos vemos en el siguiente video. No olviden comentar, suscribirse, darle like, compartir si quieren y pueden. Y nada, nos vemos en el próximo. Bye.